Hey, ¿qué pasa, muchachada? Bienvenidos un día más al Rincón de Fafallas. Hoy os traigo noticias acerca del Xbox Game Pass. Y es que sí, ya puedes jugar a cualquier juego del xCloud desde cualquier ordenador, por muy malo que sea. Siempre y cuando tengas Windows 10 y el Game Pass en su versión Ultimate. ¿Quieres saber cómo? Quédate hasta el final del vídeo. Bien, lo primero que tendremos que hacer es ir a nuestro navegador y meternos en esta página, xbox.com/play. De todas formas, os dejaré en el comentario fijado el enlace para que entréis. Una vez que entramos en esta web, os pedirá que os loguéis con vuestra cuenta de Xbox, con vuestra cuenta del Game Pass, con vuestro email y vuestra contraseña. Una vez que entramos, aparece aquí xCloud Gaming Beta. Recordamos que esto es una opción que está en beta, así que irá mejorando con el paso del tiempo. Aquí lo tendremos similar a como lo podréis ver desde cualquier dispositivo móvil, ¿vale? Los juegos nuevos que han añadido, las partidas que tuvieres jugadas, contenido acerca del Game Pass y para ver todos los juegos. Sin más, vamos a pinchar, por ejemplo, en Assetto Corsa, un juego de conducción. Le damos y con un clic ya está cargando. Presiono F11, ¿vale? Porque mi navegador es Chrome y es con el que hacemos pantalla completa para quitar esa barra así un poco incómoda del navegador. Voy a probarlo con un mando genérico, ¿vale? Un mando Bluetooth genérico que va conectado al PC por un pincho USB, ¿vale? No necesitamos el mando oficial de Xbox para poder jugar estos juegos. Bien. Pantalla de carga, igual que cuando jugamos desde nuestro dispositivo móvil. Quiero aprovechar para deciros que si queréis que tenga más contenido sobre Xbox, sería un detalle que os suscribierais y deis la campanita para que os alerte de cuando tenemos contenido nuevo. Bueno, está cargando. Y aquí os dejo de todas formas un enlace para que veáis cómo conseguir puntos del Microsoft Rewards, y si no sabéis lo que es, así os enteráis, para poder conseguir el contenido de Xbox Game Pass Ultimate por la patilla. Bien, el juego ya está cargando. Sí que noto que igual carga un poquito más lento que mi Xbox Series X, ¿vale? Cargamos, iniciamos sesión. Vale, vamos a conducir una carrera genérica en práctica, sí, para que veáis cómo funciona. Tengo entendido que ahí sí que hay algunos juegos en los que podemos utilizar nuestro teclado y ratón. No en todos todavía es compatible. Muy útil sobre todo para la gente que está acostumbrada a jugar a shooters, ¿vale? Este es un juego bastante pesado, así que no me encanta, no sean los más fluidos del mundo, pero tampoco son ni... Mira, te estoy teniendo cuenta, yo tengo una conexión normalita, tengo fibra simétrica de 100 megas, ¿vale? Entramos al circuito de Barcelona, que sí, que los apuntes están perfectos. Sí, malísimo. Y vamos con el faro mío, mira, es precioso. Ahora que este es un simulador de conducción bastante complicado, ¿eh? El tiempo de respuesta es muy similar a lo que sería jugando desde la consola. No noto lag ni nada por el estilo que haga que los errores de conducción que podéis ver sean a tiempo de respuesta. Lo que sí que noto es un poquito es como en los servicios de streaming de vídeo, en el que vemos nuestras series y demás, no quiero dar nombres para no hacer publicidad de ninguna, hasta que no me paguen. Un poquito a veces el visionado, ya que entiendo que al ser un servicio de streaming premia la fluidez ante la calidad, ¿vale? Para que no notemos tirones y disfrutar de la experiencia muy buena. A veces reduce un poquito la calidad, ¿vale? Recordamos que es un servicio que está en beta, ¿vale? Que va incluido, entre comillas, de forma gratuita, que tenemos estaba en nuestro Xbox Game Pass Ultimate. Así que disfrutémoslo y esperemos que vaya a comprarlo.
Pues bien, sin más, solo quería demostraros de forma rápida que funciona, que podemos jugar desde cualquier PC, por muy malo que sea, y podemos disfrutar de los juegos del Game Pass desde nuestro ordenador. Por si quisiéramos jugar de una forma más cómoda, nuestra sillita, nuestro tal, o por si incluso quisiéramos retransmitirlos por las redes, ¿vale? Y hacer captura de nuestros juegos. Sin más, solo quería traeros esta pequeña novedad. Recordad que podéis suscribiros y darle a la campanita para poder ayudarme a mí a traer más vídeos y que os notifiquen cuando tenemos contenido nuevo de Xbox Game Pass. Y sin más, que disfrutéis de la semana. Nos vemos, chavales. Hasta luego. Chao.